Estupendillo. ¡Hola! Buenos todos, bienvenidos a Persona 5. Anime polleces. A casco porro. 3000. A ver. Cosas. Antes de empezar. Bueno, estamos en el live stream, estamos en Twitch, estamos en YouTube y en cosas. Estoy haciendo el live stream también por YouTube. Pero el chat de arriba solo es el de Twitch. He estado golismeando a ver si podía ponerle también el de YouTube a la vez. Pero en principio no. Pero tal vez. Pero no he tenido tiempo. Estamos haciendo el live stream hasta el día que sale el juego. Martes 4 del 4 de 2000 algo. 17. Puede incluso. Y... A ver, dos cosas. Primero, el progreso del juego va a ser lento. El progreso del juego va a ser lentico. Eso seguro. Si a lo mejor estáis viendo esto en YouTube luego, que lo voy a resubir, como siempre, y decís, madre mía, esto va muy lento, quiero... Necesito ver más personas, la lista de reproducción no se ha actualizado. Voy a poner por ahí, va a poner la intro otra vez esto, maravilloso. Voy a poner... por ahí pondré en algún momento, en algún lugar ahora mismo. Tengo el subido entero el Persona 3, Fes y el Persona 4, Golden. Que son 200 y 250 vídeos respectivamente. Y así que hay Persona ahí a cascoporro. Necesito ver Persona, pues hay Persona ahí a cholón. Así que eso. Si estáis con el ansia viva, pues ahí hay Persona para un ratejo, por lo menos. No recuerdo las horas, pero eran bastantes. Y si seguimos la norma esa, Persona 5 tendrá que ser 300 vídeos, o sea que... Eso es bueno. Pero bueno. Antes de nada, configuración. Tengo que cambiarle subtítulos en todas las cosas, sí, gracias. Porque me parece que en los vídeos no hay subtítulos si no lo activo por aquí. Y... la... velocidad de la cámara es lenta de narices, la voy a subir un poco. Vale. A ver, no estoy jugando el juego a ciegas, aunque acaba de salir hoy, pero como sale a medianoche y todo eso, pues he podido jugar un par de horas nada más. He visto el principio. Pero la idea es que lo juegue primero por mi cuenta y luego lo... y luego ya lo juegue en live stream. Porque si no, porque si ya tardo muchísimo y me voy a enrollar muchísimo en cosas muy tontunas, haciendo misiones secundarias que no tienen nada que ver con nada, si fuera la primera vez que lo juego, encima me perdería más todavía. O sea, que lo juego primero por mi cuenta y luego ya lo subo. Pero, o sea, y luego ya hago los live streams. Pero los live streams seguramente sean los fines de semana. Hoy lo estoy haciendo en martes porque acabo de salir el juego y por el ansia viva. Pero sea los fines de semana seguramente. Así que eso, que es lo de siempre realmente, pero para los que no lo sepan, pues eso. Y vamos a empezar antes de que me quiera poner esto de nuevo... la intro y lo que sea. ¡Nuevo juego! Iré traduciendo los subtítulos según salgan, pero en algunos vídeos... ha recibido contenido descargable, muy bien. Izanagi del Persona 4 y eso. Creo que era por comprarlo en la Store, no lo sé. Esta historia es una obra de ficción. Ya digo, iré traduciendo los subtítulos. Puede que algunos me lo salte, porque cuando sean vídeos animados que no puedo yo darle al botón para... ver los subtítulos para ir pasándolo y todo eso, pues probablemente algunas cosas no me dé tiempo a leerlas. A lo mejor las intentaré traducir después, como sea. Pero bueno, vamos ahora sí, de verdad, maldita sea. Similarities between characters or events to persons living or dead in your world are purely coincidental. Lo que pasa con el contenido descargable es que... han anunciado ya casco porro, contenido descargable. Eso va a ser un poco criminal. Espero que haya bastantes trajes desbloqueables, de todas formas, si no sea todo nada más que DLCs. Ah, cholón. Asquerosos. Ya veré si... alguno pillaré. Algún trajecico de estos de mierda pillaré, cuando vayan saliendo a lo mejor. Ya veremos. Pero vamos. Similaridades entre personajes y eventos o personas de vivos o muertos de tu mundo real son puramente coincidentes. Son puras coincidencias, no se puede decir lo mismo de Persona 2. Madre mía. Only those who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. Solo los que están de acuerdo con lo anterior tienen el privilegio de adentrarse en este juego. ¡Vamos!
Estoy de acuerdo. El contrato lo firmamos pronto esta vez. The contract has been sealed. El contrato ha sido sellado. Ya digo, no lo juego a ciegas, aunque casi casi, porque ya digo, apenas he jugado un par de horicas. Espero, seguramente hoy de todas formas el primer live stream, como siempre puede salir algo mal porque es el primer live stream de algo. Me pregunto si no firmamos, honestamente no se me había ocurrido. A lo mejor te ponen un game over para empezar ya. El contrato ha sido firmado. The world is not as it should be. It's filled with distortion. And ruin can no longer be avoided. El mundo no es como debería. Está lleno de distorsión. Me pregunto si será la nueva cosa que se han inventado para este juego. Y la ruina no puede ser evitada ya más. Those who oppose fate and desire change. From time to time, they were referred to as tricksters. Aquellos que se oponen al destino y cambian el... Aquellos que se oponen al destino y al deseo, cambian. De vez en cuando se refieren a como los... Serían los... estafadores, en cierto modo. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. Pero sería un poco un engañabobos, o algo así, pero... Truquero, tramposos. Tramposo tal vez, truquero. Pero no es truquero una palabra que tampoco se use mucho, es la cosa. Pero bueno, eres el tramposo. Vamos a llamarlo tramposo. Timadores, timadores me gusta más. Tú eres el timador. Ahora es el momento para levantarse, para rebelarse contra el abismo de la distorsión. Embaucadores, estafadores, sí, vamos, todo cosas similares. Embaucador puede ser tal vez la más acertada. En el contexto. Parte buena. El juego comienza más rápido que Persona 4. Tiene también tutorial Landia al principio bastante, pero por lo menos empiezas tal que así. Haciendo cosas. Pero no puedo jugar prácticamente nada para juzgarlo todavía. Pero vamos, tiene buena pinta. ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! Arriba, está aquí. Moveros inmediatamente. Ya digo, las escenas no me van a dejar pasar los títulos. Algunos me los voy a comer, seguro. Y además, como no presto ninguna atención, estoy más despistado siempre que nada. ¡Bien, ahora empieza a correr! ¡Esta es nuestra única oportunidad! Mantente calmado, puedes escapar ahora. Recibiremos el maletín por nuestra parte. Sospechosos no confirmados. Mantened vuestras posiciones. Ah, ¿qué era eso? No te preocupes por nosotros, concéntrate en escapar de aquí. Vamos, ¿empiezas? Aunque debo decir que... Vaya. Van a estar... Ah, vale, digo, van a estar todo el rato hablando, no me van a dejar... Pero era como... El salto por encima de la multitud de antes no ha estado mal. Buen trabajo como siempre, Joker. Ahí está. Dudo que... Skull, que el calavera... Pudiera haber hecho algo así. Eso es porque no tiene sentido del estilo. Cállate, Inari. ¡Corre, sal de ahí!
Parece que el enemigo está centrado en él. Creo que podemos escapar. Y ahora, espérate ahí. Derrótalo, Joker. Con salticos super ágiles, super habilidosos, super guays. Las voces las voy a dejar en inglés. Las voces no están mal, lo poco que he podido jugar. Los doblajes de los Persona están bien. Comparando niveles de poder, no es ningún desafío a por el Joker. Ataque normalito. Persona, que es spoiler. Los doblajes de los Persona me gustan. Unidades en posición, usar la ruta B. Huir antes de que vayan a por ti. Pero las mecánicas de combate ya me las mostrarán. Bien, los has derrotado con facilidad. ¿Más de ellos? Ten cuidado. Rub B, sí, básicamente. Rub madera. Joker, detrás tuyo. Ve a través de esa puerta. Ah, que me tengo que mover. La música está bien, aunque de todas formas me hubiera molado que hubieran puesto a la cantante del 3. Le hubiera pegado muchísimo el estilo de la música con su voz, pero bueno. Espera, ¿has usado una habilidad de nivel Dine? No me he dado cuenta, honestamente. ¿Puede? Esto debe ser... no sé. Bastante avanzada en el juego la intro esta rara. Deberías ser capaz de escapar por ahí, ¡corre! Tío, ¿puedes siquiera escucharnos? No te preocupes, estoy recibiendo la voz de todo el mundo. Simplemente avanza, Joker, ¡vamos! Ah, escapamos de unos cuantos de esos tipos de negro, pero no me he fijado qué más. Ya digo, va a haber subtítulos que a lo mejor me salto. Porque no me da tiempo, porque estoy a otras cosas. No puedo estar al plato y a las tajas. ¿A dónde han ido? Maldita sea. No puedo confirmar la localización del intruso. ¡Adelante! ¡Delante tuyo! ¡Para! Esto es malo. Escóndete, Joker. Mecánicas. Nunca te escaparás si solamente continúas luchando. Escóndete en las sombras y pasa al lado suyo cuando veas una abertura. Cuando veas que está despistadillo. ¿Estás seguro que vino por aquí? Entendido. Continuaré la búsqueda. Ahora es tu oportunidad, corre las escaleras y voy. Estamos en ello. Ah, esta tontería, no sé si puedo quitar el mensajito de los cojones. Que han bloqueado lo de poder grabar con el Sare de Play 4. Pero que a mí me da igual, pero... de vez en cuando va a salir el mensajito. ¡Encontrarlos y matarlos a todos! ¿Pasa algo? La salida debería estar delante. ¿Por ahí? Así es como tendrá que ser. Después de... el incidente, la conmoción en el piso inferior, no sé qué más. ¡Para! No hay sitio donde escapar. No hay ningún lugar donde huir, etc. Nos vemos, es la primera vez que habla. El doblador, por cierto, del prota. Vaya. ¿Cómo te gusta llamar la atención? Eres demasiado descuidado. El doblador del prota es, supone que el del Smash Bros. El comentarista. Por lo menos en inglés. El Sander Mobus. ¿Enemigos aquí? Estas lecturas. No puede ser.
¿Una emboscada? Joker, sal de ahí, capturarle. Protagonista sabe hablar, os voy a decir ya que no. Spoiler, no. El protagonista parece que sabe hablar, ha dicho tres palabras, pero ya creo que no le he oído hablar más. En lo que llevo, que ya digo, son un par de horas, pero vamos. El protagonista nunca sabe hablar. No esperaba encontrar algún crío. Tienes que dar las gracias a un compañero tuyo. Te han vendido. Sospechoso confirmado. Encadenarle. Mola que empiece por P5 la cosa esta del mando, no chupes cámara, de que llevas ahí cuando te hacen las foticos. ¡Drojas! Supongo que la droga era demasiado fuerte. ¡Despiértale! Nada de adormilarse. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? ¡Ríndete! Venga, coopera. ¿O quieres otra dosis? ¿Qué pasa con esa cámara? ¿Crees que puedes utilizarlo como evidencia? ¿Como pruebas de vídeo? Por supuesto que no. ¿A qué te refieres? Puntos suspensivos. A ver. Esto será como la serie, por esto se me olvida decirlo, de Persona 3 y de Persona 4 que tenemos. Donde algunas decisiones, no todas, podéis decidir en el chat cuáles cogemos. Ahora, muchas de estas van a ser preguntas de mentira, probablemente. En las que lo que digamos va a valer para absolutamente nada. Entonces, probablemente, muchas ocasiones, voy a tomar yo la decisión, voy a coger la que me parezca. Porque si no vamos a tardar un montonaco. Que eso pasa siempre. Que digo que no hay prisa, ¿eh? No tenemos prisa tampoco. Tenemos hasta el 2025 para terminar esta serie, ¿vale? No tenemos prisa. Y al ritmo que vamos puede que tardemos hasta entonces. Pero puntos suspensivos, porque no, si lo decís rápido, en el chat probablemente es que hay mucho retardo, y como tengo que esperar el retardo junto con todo, va a ser un cachondeo. Probablemente muchas de estas me las voy a elegir yo, pero si eso ya diré en el chat. Vosotros, por si acaso, elegir decisiones también y eso. Puntos suspensivos. No puedo hablar. No ha sido mi pregunta, responde. Obstruction of justice, blackmail, defamation, possession of weapons. Oponerse a la justicia, difamación, posesión de armas, no sé qué más ha dicho. Asesinato también, ¿eh? Y pensar que todos esos crímenes fueron cometidos por un crío como tú. Y parece que estaba disfrutando de cada segundo, ¿verdad? ¿Lo estaba disfrutando? Todo está borroso, no puedo recordar. Elegir dificultad. La dificultad voy a ponerla normal. Porque es un buen nivel en el que no hay que farmear demasiado. Pero aún así es complicadete. Por lo menos hablando de la experiencia de Persona 3 y 4. No estoy seguro de la dificultad de Persona 5, cómo difícil será. Es curioso que no haya dificultad intensa en esta menú de selección. Porque que yo sepa, siempre ha habido. Y hay un hueco muy descarado debajo de difícil como para poner otro nivel de dificultad. Y me estoy temiendo que hay que pasarse el juego en difícil para que tenga la dificultad de verdad, la máxima. Pero bueno, voy a ponerlo en normal de todas formas porque va a ser más razonable. Para no tener que farmear demasiado. Pero que los combates aún tengan su dificultad. Que son dificilillos, generalmente. Modo locura está en un DLC, pero que tonto no lo creo. Y no creo que sea de pago. Pero a lo mejor no tuvieron tiempo de meterlo al principio del juego y lo tienen que meter en DLC, pero si salió ya en Japón seguro que ha tenido. No lo sé. Normal, como sea, normal. You
should know your place. Deberías conocer tu sitio. Estarte en tu sitio. Son DLC gratuito, pero es que no les dio tiempo a sacarlo de salida, a ajustar los niveles de dificultad para meter el nivel extra. Pero bueno. Firma aquí. Una confesión con tu nombre que definitivamente tú no has... que definitivamente tú no has rellenado. Así que... aquí puede poner cualquier cosa. Básicamente. Puntos suspensivos. Ya veo. Ahí he votado yo. Necesito que firmes esto, pero... con la mano, pero no me importa si pierdes una pierna. Vamos a firmar con nuestro definitivamente nombre auténtico del todo. El boli mola. No esperes salir de aquí de una pieza. Voy a hacer que lo entiendas muy claramente. Vas a tener que tomar responsabilidad sobre tus acciones. Responsabilidad sobre tus acciones. ¡Fantástico! Cualquiera pensaría que ya hemos firmado el contrato al principio con lo del principio, pero no. Ahora sí que es el contrato. Siempre tiene que haber un contrato. Por lo menos... que yo sepa a partir del 3 mínimo. Pero bueno. El nombre está claro. Como en todos los personas, tenemos que ser anime polleces. Porque es lo suyo. Y ahora... ok. Voy a asegurarme de que estoy poniendo el apellido donde el apellido y el nombre donde el nombre, porque en japonés es al revés. No, pero lo han cambiado ahora, sí. En el 3 se apoyó ese anime porque me pasó eso. Que me ponían primero el apellido, yo creo. Y entonces lo puse al revés. Pero luego en el 4 creo que lo cambiaron. O no sé por qué, lo hice mal en el 3. Pero vamos. Como sea. No le he tocado a esto. Que no le importa el botón Share de los cojones. Gracias. Quería cambiar las minúsculas. Me estaba perdiendo. Anime polleces, pero porque no cabe más. Porque en este caso yo quería ser anime polleces tercero. Pero como al fin y al cabo todo el mundo sabe que la saga Persona empieza en Persona 3. Y definitivamente no hay ningún juego antes que Persona 3. Pues somos, ya por esa norma, somos anime polleces tercero. Con lo cual queda que ni pintado con la temática del juego, así que estupendo. Porque ya digo, no hay ninguna prueba de que hubiera ningún juego antes del Persona 3. Todo el mundo sabe que la saga Persona empieza Persona 3, Persona 4 y luego ya posará Persona 5, efectivamente, pero antes que eso, pues no hubo nada. Así que, canónicamente, es anime polleces tercero. Que quede claro. Anime polleces, ese es mi nombre. Y no he firmado con un nombre falso, definitivamente, que no han podido comprobar. ¿No tenéis un registro de gente? Pero bueno, supongamos que hemos sido honestos. Es mi nombre, he terminado. ¿Está bien escrito? Parece que sí. La cosa de por qué se llama anime polleces es porque es como le llamo yo a los típicos tópicos, super tópicos anime que en persona les encanta meter. Y en casi todos los juegos con estética de este estilo, vamos, anime, es imposible no detectar los patrones, no ver las cosas que se repiten una y otra vez. Súper... que además en el mundo real no funcionarían nunca jamás en la vida. Así que... anime polleces, porque... cuando jugué por primera vez al Persona 4 Golden... me las veía venir y efectivamente... y entonces llamé al protagonista anime polleces antes de jugar al juego y... y no me equivoqué. Pero no está mal de todas formas, pero aún así, las anime polleces están. Discúlpame, pero esta área es restringida. Soy Nijima, de la oficina de la fiscalía. ¿La oficina del fiscal? ¿Qué os ha perdido aquí? Just let me through, it's urgent. There's something I need to confirm with the suspect. Simplemente déjeme pasar, es urgente. Hay algo que tengo que confirmar con el sospechoso. Nijima-san, I believe this case is no longer in your jurisdiction. Nijima-san, me parece que este caso ya no está en tu jurisdición. Besides, además, you prosecutor, sign Nijima.
¿Eres tú la fiscal Sae Nijima? There's a call from your director. Ha habido una llamada de tu director. Hurry and get it over with. To be frank, you're being an inconvenience. Date prisa y deja lo hecho. Para ser honesto, estás siendo un inconveniente. Me gusta el traje de la tía. I thought I ordered you to stand by. Pensaba que te había ordenado que te quedaras. Que no hicieras nada, que no intervinieras. I'm responsible for this case, yet I'm not even being allowed an interrogation. Soy la responsable de este caso y ni siquiera se me permite un interrogatorio. I'm calling because I knew you'd bring it up. Te estoy llamando porque sabía que lo ibas a sacar, el tema. I will not be convinced unless I confirm it for myself. No estaré convencida hasta que no lo confirme por mi propia cuenta. This is my case. Este es mi caso y este es mi móvil sonando que se me olvidó ponerlo en silencio. Gracias, móvil. Copón. Ahora. Good luck to you, then. Buena suerte, entonces. I won't be expecting much, though. Aunque no esperaría mucho, sin embargo. Prosecutor, I forgot to mention something important. Fiscal, se me ha olvidado mencionar algo importante. Your time will be cut short. We can't permit you to talk with him for long. Tienes poco tiempo. No podemos permitir que hables con él por demasiado rato. It's for your own sake. Es por tu propio bien. His methods are unknown. After all, we don't even know if it's safe to simply meet and speak with him. Sus métodos son desconocidos. Después de todo, ni siquiera sabemos si es seguro simplemente encontrarse y hablar con él. I understand. Lo entiendo. Al comienzo ya es más interesante que otras personas que siempre comienzan igual. Con la vida real. Por lo menos aquí empiezas con la vida ya haciendo cosas chungas. En mundos turbios. No esperaba que fueras tú. You'll be answering my questions this time. Lo cual quiere decir que ya nos conocemos. Lo cual mola. Ahora responderás a mis preguntas esta vez. Esos bastardos no han tirado la jeringuilla a la basura. Cualquiera se podría pinchar y pillar alguna enfermedad rara que tengas, que probablemente por eso puedas invocar personas y todo eso. Seguramente es así como funciona. Hay que reciclar el material médico, por amor de Dios. ¿Puedes oírme? Parece que has pasado... que lo has pasado por muchas cosas. Almost anything can happen here. And I can't stop them. Casi cualquier cosa puede pasar aquí y no puedo detenerles. That's why I need you to answer me honestly. I don't have much time either. Por eso necesito que me respondas honestamente. No tengo mucho tiempo. What was your objective? ¿Cuál era tu objetivo? Vale, por lo menos no tienes mucho tiempo, pero las dos primeras de juego, bueno, da igual, pero vamos, vas a tener bastante tiempo, me parece a mí. ¿Cuál era tu objetivo? Why did you cause such a major incident? ¿Por qué causaste un incidente tan grande? Sé más específica. No pensaba que fuera una broma desde el principio, pero no podía montar un caso para la fiscalía. It's because I couldn't figure out the method behind it. Era porque no podía darme cuenta del método, no podía imaginarme el método detrás de ello. Por supuesto que no podías. ¿Para qué quieres saberlo? Pero no sé qué he hecho ni cómo lo he hecho todavía. Así que... ¡sí! Por supuesto que no podía. Yo tampoco puedo ahora mismo. He perdido la memoria. ¿Te parece raro? ¿No es tópico casi? No sé qué. Creo que han dicho más el 2. Pero que esto va a dar lo mismo, totalmente. ¿Para qué quieres saberlo? Esto no es un problema de si se puede utilizar en el juicio o no. Tengo que saberlo, este es mi caso después de todo.
It seems you're coherent. Parece que eres coherente. When and where did you find out about that world? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y dónde? Perdón, te diste... Descubriste ese mundo. How is it even possible to steal another's heart? ¿Cómo es posible robar el corazón de otro? Como en la película de Indiana Jones mayormente. Así, Kalima... Y entonces sacar el corazón palpitando. Y a lo mejor luego comértelo para conseguir la fuerza de la otra persona. Now, tell me your account of everything. Ahora cuéntame tu versión de todo. Start from the very beginning. Empieza desde el principio del todo. Y aquí es como cuando tontos les decimos, puede ser un año, un verano de... ¿Qué edad puede tener el tío este? ¿15 de 2002? Claro que no se sabe exactamente en qué año se desarrolló el juego este, que es también curioso. Pero supongamos que es en este año. Nací yo en el hospital... flashback. Pero no, desde el principio a principio va a empezar, sí. Desde el principio. Copón. Ah, no. Sí, no. ¡Oh! La marisopla, se me había olvidado. Estás cautivo. Un prisionero de... el destino a un futuro que ha sido sellado de antemano. Este es ciertamente un juego injusto. Hombre, lo he puesto en normal. Si lo hubiera puesto en más dificultad, a lo mejor te voy a decir que sí, pero por ahora no parece tan difícil. Tus posibilidades de ganar son casi nulas. Pero si mi voz llega hacia ti, todavía hay una posibilidad abierta para ti. La voz parece de chica. Puede que sea un personaje que vamos a ver después, pero no me suena la voz de ningún otro personaje que he visto hasta ahora. Te lo suplico, por favor, supera este juego y salva el mundo. Pero si mueres en el juego, mueres en la vida real también. La llave de la victoria está dentro de las memorias de los recuerdos de tus enlaces, de tus vínculos. Yo ya estoy diciendo enlaces por la costumbre, pero de tus vínculos. La verdad que tú y tus amigos alcanzasteis. Ya es el problema, no sabes si es una voz de mujer o voz de niño, porque es la cosa. Todo comenzó ese día, cuando el juego empezó hace medio año. Le estoy contando también... ¿Le estoy contando esto a la tía o la alucinación la estoy teniendo yo ahora? Por las drogas que me han metido en el Colacao. Por el bien del futuro de tu mundo, también como el tuyo, tu propio bien. Tienes que recordar... Recuerda la marisopla. Que por cierto es una forma aceptada de decirlo en el diccionario hace poco, me parece. No, espera, no, eso... Eso no, era lo de toballa y murciégalo. Marisopla a lo mejor todavía no, pero pronto. ¿Te gustaría guardar? No veo por qué no. Estoy utilizando otro perfil al que utilizo, así que las partidas guardadas no hay posibilidad de que la líe y borre partida que no tenga que borrar. ¡Oh! Se lo contaré con todo lujo de detalles. Como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Por favor, ayuda. Verdad, modo anime pollo, te sale así totalmente anime. ¿Con qué se ha dado? Maldito crío, demandaré, te pondré una demanda.
¿Qué? ¿Lo dicen en serio? ¿Un colapso mental, un infarto cerebral o algo así? ¿A una persona no sé qué? ¿En serio? ¿Te encantan esas cosas del oculto? Y me he perdido la mitad de la conversación porque a veces pasan las cosas súper rápido en las escenas de este estilo anime. Y no voy a poder hacer gran cosa para solucionarlo, pero bueno. Es como que le dio un colapso, como que se quedó parado cerebralmente, una muerte cerebral o un parálisis o algo así. No recuerdo exactamente lo que han dicho porque estaba yo a mis cosas. ¡Ah! Y estos son todos los trailers del mundo, esta escena. Que luego yo creo que no tiene nada que ver con nada, pero es como la tenemos hecha ya. Pero si esto es el primerico trailer que mostraron. Que yo creo que esto lo está sufriendo por alucinación de las drogas. Yo creo que esto luego no por lo menos hasta donde he llegado, que ya llevas un par de horas nada más, no tiene relevancia con nada. Son las drogas. Ante la duda son las drogas. Y ya está. A la basura. ¿Cómo puedes tener abierta la aplicación mientras tienes el mapa? ¿Por qué sale encima? Reinicia el móvil. Ahí eso se te ha quedado colapsado o algo. Consejos. Si alguna vez estás confuso sobre lo que hacer o a dónde ir después, mira arriba a la derecha que te darán pistas. No ayuda. Estoy en el metro. Esto es el infierno. Ah, bueno, pero todavía no. Pero es que luego hay que... No sé si cada vez que hay que ir al instituto hay que meterse en el metro. Y hay que seguir la ruta de los enlaces que tienes que hacer. Y es como, ¿qué me estás contando? No comprendo. Soy de una ciudad pequeña. Eso del metro es una cosa alienígena. Para mí. Y es que... No me lo puedo yo de creer, me pierdo muchísimo. A partir de hoy, Sojiro Sakura. Que creo que ponen el apellido después, así que Sakura es el apellido, ¿verdad? Se encargará de mí. Ah, es tu monólogo interno. Su casa debería estar en la parte trasera de esta área residencial. Hablando con la gente. Dale a la X para hacer cosas. Gracias, juego. Señor. ¡Sí! Preguntarle por las direcciones, o lo siento, no importa. ¿Dónde está la cosa de estar? ¡Ah! ¿Quieres ir a esta dirección? Está en una... En un callejón. Más para atrás. Gira a la derecha después del apartamento con las escaleras. Gracias, caballero. Porque dicen que eres un oficial... poco amigable, ¿no? No parece muchísimo así. Me ha ayudado y todo eso. Pero antes que nada yo veo cosas. Hay que golismear. ¡Ah! Esto es nuevo. Escuchar. Que te pones ahí súper en medio de la calle sin llamar nada la atención en absoluto. Ha habido otro accidente. Veo a un policía ahí. Ah, solo está mirando para asegurar que todo el mundo está a salvo. Sería terrorífico si... algo así volviera a pasar. De todas formas, así que démonos prisa y vayamos para casa. De hecho, creo que es por aquí por donde tengo que ir. Creo que era aquí. Pero vais a esperar un momentico. Voy a poner esto en pausa 0,5 segundos. Porque me he dado cuenta, estando en live, esto vamos a romper la cuarta pared muchísimo, pero el juego se va a poner así en pequeño, raro. Pero es que me he dado cuenta que no había actualizado en los live streams el juego al que estoy jugando, que eso siempre mola. Y aunque no tenga mucho que ver con nada, pues es una cosa que siempre mola también. Me parece que lo actualizan en YouTube y en el resto de sitios no. ¡Ups!
que es lo peor que puede pasar. Vale. No ha pasado nada. No hemos puesto pausa para absolutamente nada. Ok. Esto... ¿Cómo se sale del menú? Gracias. Casa de Sojiro, ¿cómo se llame? Los nombres de la gente todavía no me los sé. Me va a costar muchísimo. Que no sean... Claro, como al 3 y al 4 había jugado con antelación, pues claro, la gente ya te la conoces un poco. Pero es que aquí se llaman dos cosas raras. Bueno, se llaman dos cosas raras siempre, son japoneses, pero... Son más raras todavía. Son raras que no conozco aún. En la chapica pone Sakura. Supongo que sí, no veo por qué no. Y parece que este puede que sea la casa de Sojiro Sakura. Aunque después de llamar al timbre, parece que no responde nadie. Tal vez haya salido. Parece que no hay nadie en casa. ¿Qué pasa, jefe? Ah, sí, Sakura-san usualmente está en su cafetería por esta hora. Bueno, LeBlanc, la cafetería LeBlanc está en el callejón trasero. Debería hacer los otros envíos antes. El siguiente sitio donde tengo que llevar un paquete es... No me importa, busca LeBlanc. Oiga, oficial, que honestamente me has ayudado bastante y no veo por qué tienes que ser poco amistoso, pero... ¡Tú otra vez! ¿Qué pasa? ¿Dónde está LeBlanc? ¿LeBlanc? ¡Oh, sí! Esa cafetería está en el callejón después de la tienda de tabaco. ¿Cuál es la tienda de tabaco? Y en mi mapa hay muchos símbolos que todavía no comprendo. Honestamente, no me acuerdo cómo llegar. Así que empecemos a dar vueltas. De hecho, hay una exclamación en el mapa que acabo de ver. De hecho, hay un símbolo de cafetería. Porque todavía no me sé el este. Es que es el problema que tengo. Esto es muy grande. Esto es Tokio y es todo muy confuso. Además, estas calles son todas iguales. Esto es el LeBlanc. Parece que este sitio es el LeBlanc. ¡Vamos! Café LeBlanc es un café famoso que existe de verdad en Tokio. Puede ser que hayan metido cosas del estilo. The public transit bus was driven down an opposing lane with its customers still in it. Un autobús de transporte público. Estaba conduciendo en dirección contraria con sus clientes todavía en él. Con los pasajeros todavía en él. Los ciudadanos no pueden vivir en paz si esto continúa. Oh, qué aterrador. ¿Qué puede estar pasando? ¿No ocurrió algo similar justo el otro día? Vertical es el nombre de un shellfish usado para farming pearls. Vertical es el nombre de una. De un crustáceo utilizado para conseguir perlas. Crustáceo, no, cojones, una almeja de estas, coño. Oh, cierto. Habían dicho que era hoy. Bueno, nosotros nos vamos ya. La cuenta está, o sea, el pago está en la mesa. Gracias por venir. No me pega la voz que tienes. Pero por... Por un motivo que luego te voy a ver con otro traje y me vas a recordar a otra persona y la voz no te pega nada, tienes la voz súper grave. La cara que tienes te esperaba una voz más aguda, pero muchísimo más aguda. Este sitio está en un callejón trasero, así que no hay... ¿Por qué preocuparse porque se estampe un coche aquí? ¿Un qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ha habido una serie de esos accidentes de atropello, en realidad no son atropello, pero vamos, de asalto al de invadir la acera y cosas por el estilo. ¿Sabes? Espero que no ocurra ninguno por aquí. None of my concern. A mí no me importa. Vale, ok. We'll see you next time. Bueno, nos vemos la próxima vez.
4 hours for just a single cup of Joe. 4 horas para solamente una taza de café. So, you're the guy. Si quieres anime, polleces, tercero, claro que sí. Por favor, llámame polleces. Por favor, cuida de mí. ¿Está aquí Sakura-san? Probablemente me voy a saltar. ¿Vamos a ser educados o no ser educados? O bueno, hacer como que... Aunque es evidente que es el tío este que es el único que hay aquí, pero bueno. Vamos a ser educados. Por lo menos que parezca. Vamos a aparentar. Ajá. Ajá. I'm Sojiro Sakura. You'll be in my custody over the next year. Soy Sojiro Sakura. Estará bajo mi custodia durante el próximo año. I was wondering what kind of unruly kid would show up. But you're the one, huh? Estaba preguntando qué clase de crío rebelde iba a aparecer, pero eres tú, ¿eh? Have you been told? A customer of mine and your parents know each other. And... ¿Te lo han dicho? Un cliente mío y tus padres se conocen y... Well, not that that matters. Follow me. Bueno, no es que eso importe, sígueme. Tiene la voz más grave, mucho más grave de lo que pienso que iba a tener el personaje este. This is your room. Esta es tu habitación. At least give you sheets for your bed. Por lo menos te daré sábanas para la cama. You look like you want to say something. Pero tenemos padres, efectivamente. El protagonista se tiene padres de alguna forma. Increíble, pero cierto. Padres tiene. Ahora, ¿dónde están? Quién sabe, pero tener tiene padres, que no es tan común. Parece que quieres decir algo. ¡Es grande! Está llena de trastos hasta arriba. Desgraciado. Vamos a hacernos la buena persona por lo menos para aparentar. Por lo menos sabemos que luego es un cabrón con pintas este luego en el mundo este fantástico donde somos un ladrón super guay. Pero a lo mejor tenemos que hacernos pasar por buena persona. Pero por otra parte, esto es una puta mierda. It's on you to clean up the rest. Depende de ti limpiar el resto. I'll be leaving after I lock up each day. Me iré después de echar el cierre cada día. You'll be alone at night, but don't do anything stupid. I'll throw you out if you cause any trouble. Estarás solo por la noche, pero no hagas nada estúpido. Te echaré de aquí si causas problemas. Now then. Ahora entonces. Ahora bien. Me he enterado del... La... Me he enterado sobre tu situación. You protected some woman from a man forcing himself on her. He got injured, then sued you, right? Protegiste a una mujer de un hombre que estaba forzándola. Resultó herido y te demandó, ¿verdad? That's what you get for sticking your nose in a matter between two adults. Eso es lo que... Yeah? Vale. Eso es lo que te pasa por meterte en las cosas de los adultos. Le hiciste daño, ¿verdad? And now that you've got a criminal record, you were expelled from your high school. Y ahora que tienes un registro criminal, te han echado del instituto. The court ordered you to transfer and move out here, which your parents also approved. El juzgado, sí, la corte, pero eso sería en el juicio. Te ordenaron que te transferieran, que fueras transferido aquí, lo cual tus padres también aprobaron. In other words, they got rid of you for being a pain in the ass. Dicho de otra forma, se libraron de ti porque eras una molestia. It's best you not talk about anything unnecessary. I am in the restaurant business, you know. Será mejor que no hables de cosas innecesarias. Estoy en el negocio de los restaurantes, ¿sabes? Behave yourself for the year. If nothing happens, your probation will be lifted. Compórtate bien durante el resto del año. Si no ocurre nada, tu periodo de prueba será levantado. Sí, vamos, que no seas un criminal desgraciado. O a tomar por culo. ¿Periodo de prueba? ¡Oh, todo un año! ¡Qué casualidad, todo un año!
Esto de todo un año no son noticias nuevas. Siempre es un año estas cosas. ¿El periodo de prueba? Really now? It's the word that applies to you. ¿En serio? Es la palabra que se te aplica, que en realidad en español son más de una palabra, pero bueno. Your sentence lasts until next spring, right? That's why you're gonna be here for the coming year. Tu sentencia dura hasta la próxima primavera, ¿verdad? Como siempre es hasta la primavera. Por eso vas a estar aquí durante el próximo año. Cause any problems and you'll be sent straight to juvie. Causa algún problema y te mandarán directos al reformatorio. We'll be going to Shujin tomorrow. Irás a Shujin tomorrow. No comprendo el nombre del instituto. Me suena raro todavía. Shujin. Efectivamente, Shujin. ¿Ir a dónde? ¡Wii! ¿Ir a dónde? Shujin Academy. The school you'll be attending. Estoy casi seguro de que hubiera elegido la primera y la conversación hubiera sido exactamente igual. La Academia Shujin, el instituto donde atenderás. We'll introduce ourselves properly to the staff there. Te presentaremos debidamente al personal de ahí. There's rarely a place to accept someone like you, you know? Casi no hay ningún sitio que aceptaran a alguien como tú, ¿sabes? What a waste of my Sunday. Vaya, una pérdida del domingo. Your luggage arrived earlier. I left them over there. Tu equipaje, que es esa caja misteriosa de ahí, dobla, llegó antes. La he dejado aquí. Shujin, se me hace raro todavía. Y los compañeros y todo eso es todo muy raro. Viviré aquí a partir de hoy. Debería mirar qué hay aquí. Vamos a el equipaje. Es la caja de cartón, asqueroso. Faltaba que pusiera... No, tiene el símbolo de frágil y está ahí abollada la caja. Faltaba que pusiera lo de este lado para arriba y estuviera al revés. Es la caja de cartón que envié desde casa. Está llena de ropa y necesidades diarias. Me cambiaré a una ropa más confortable por ahora. Fantástico, no hemos cambiado la pose. Se parece un poco al protagonista del juego este de Catherine. ¿No? ¿Con la ropa esta? Me he vuelto loco. Puede que me haya vuelto loco. ¿Puedo bajar para abajo? ¿Necesitas algo? Mi habitación está hecha una porquería. ¿Necesitas ayuda? Oh, no, estoy bien. Probablemente, ya digo, estas las voy a responder yo mismo. Pero... sobre todo las preguntas... Las típicas decisiones que sí que preguntaremos en el chat y sí que decidiremos será lo típico de ¿qué hacemos hoy? ¿Nos vamos a quedar con no sé quién? ¿Nos vamos a quedar con no sé cuántos? ¿Vamos a...? No sé por qué no sé qué opciones hay todavía de vida diaria en este juego. Ir al cine típico, supongo. Siempre hay que ir al cine. En todos los juegos. Y cosas así. Pero, yo que sé, ¿necesitas ayuda? No creo que te haya pedido ayuda. No creo que lo haya pedido. De todas formas, no hay nada que lo que puedas ayudarme ahora mismo. ¿Por qué no vas y limpias tu habitación? Sí, ya, es que estoy escapando de la habitación. Está el baño ahí. Ir al baño. Cosas de los enlaces sociales sí que se responderán siempre. Que no se llaman enlaces sociales aquí, por cierto. Pero estas cosas tan... que no son nada. Seguramente las contesté yo y punto, pelota, porque así tardamos menos. Lo estoy explicando ahora para que quede claro y aún así no va a quedar claro, pero bueno. Lo siento, no tengo tiempo libre para ti ahora mismo. Así que vete para arriba y... estate a tus cosas. Pero quería ir a mear. Vamos a limpiar las cosas de limpiar. Aquí están todas estas objetos del hogar sin utilizar. No está organizado en absoluto. Ya, pero quiero limpiarlas. Organízalo tú. Mangurrián. Es una mesa llena de polvo. Si dibujo una línea con el dedo, probablemente sea bastante fácil de verlo. Debería empezar a limpiar. Vamos a limpiar, copón, si es lo que quería. Ahora no se llaman enlaces sociales, ahora se llaman confidentes o algo así.
Como somos criminales a casco porro, pues lo han llamado así. Que bueno, no te metas en problemas. Pues me voy a poner a robar cosas por la noche. En plan, banda criminal organizada. Perfecto. Hemos quitado básicamente la caja del medio. El resto está igual. Estupendo. 10 de 10. Yo también limpio mi habitación así. Es tarde. Deberíamos... Parece que ya he estado limpiando durante un rato. Hay motas de polvo en el aire. Seriously. ¿Qué demonios? Te he oído haciendo todo tipo de ruido. Desde... O sea, aquí arriba. Pero no esperaba que estuvieras limpiando. Has dejado las telarañas ahí a la derecha que son para hacerte compañía. Las telarañas no están, no, encima del radiador, ¿qué es eso? Encima del ventilador, ¿qué es eso? Hay una telaraña ñusco que ocupa medio tejado. ¿Qué te crees que es el teflón este para aislar? No, esos son telarañas, quítalo también. En realidad este sitio no está tan mal, no tiene tan mala pinta. No, si me da telaraña esa, por Dios. Sí, parece una carpa de circo. Aunque solo es natural que quieras... Aunque es natural que quieras mantener tu habitación ordenada. ¿Por qué no te vas a la cama por esta noche? No tienes nada que hacer, ¿verdad? ¿Cómo que no? Déjame irme por ahí, de juerga. Voy a cerrar la tienda, así que... Y voy a salir de aquí yo mismo también. No voy a ser yo el que va a estarte... El que se va a encargar de ti si te pones enfermo por quedarte hasta demasiado tarde. ¿Lo entiendes? Dormir en tu cama avanzará el día. Es lo que tiene. ¿Cómo pasar el tiempo? Sí, sí. Dormir. Dormir es bueno. Dicen que el tiempo es limitado. Debería... No, pero hay que ir a mear antes de irse a la cama, por Dios. El primer día ya no voy a conseguir mear. Muy mal. Voy a fracasar ya. No voy a poder hacer el juego perfecto de mear todos los días. Ir al váter todos los días. Que es una cosa también sana y buena que hacer. Y es costumbre, saludable. Todos los días hay que ir al váter, por si acaso. Aunque no tengas ganas, que luego es peor. Debería dejarlo por hoy e irme a dormir ya, pero hombre, tienes que tener la vejiga hinchada. Yo se lo digo. ¿Podemos mirar los libros? Puede que sea capaz de utilizar la estantería si quito los libros. ¿Dónde los vas a dejar? Vámonos a la cama. Básicamente hoy no hay nada más que hacer. A partir de hoy, esta es mi habitación. Por lo menos tienes una cama. No duermes en el suelo en un futón de estos que sigo pensando que tiene que ser incomodísimo. Cambiarse e irse a dormir.